Bienvenidos amantes de los perros a la parte 2 de estos videos de esterilización, en donde continuaremos hablando de las consecuencias respecto a la gordura, así como de otros puntos como si se le quita la agresividad a tu chucho, lo territorial, si dejará de hacer pipí por todas partes, cómo le puedes salvar la vida a tu perrita por esterilizarla y al final unas buenas conclusiones para tomar la mejor decisión respecto a esterilizar o no a tu mascota, dependiendo raza, edad, condiciones, etcétera. Así que continuamos con esta parte 2 y si no has visto la parte 1, pues no te pierdas ese video, ya que esta es la continuación. En el video anterior ya hemos hablado de cómo y por qué engordan los perritos al ser esterilizados, pero ahora mencionaremos, de acuerdo a nuestras experiencias, cuáles son los perritos que engordan más que otros. Por ejemplo, hay perritas chiquitas, por ejemplo Pug y Chihuahua, que nos han comentado que engordaron a partir de la esterilización. Pero bueno, aquí en la guardería vienen con sus porciones de alimento, entonces vemos las porciones que suele darles en sus hogares y vemos que sí está más elevada de la que la tabla de su mismo alimento indica por porción. Entonces, pues ahí está la causa. Obviamente, si le estamos dando más alimento de lo que el fabricante de las croquetas nos indica y aparte estás esterilizando tu perrita, lo más seguro es que la vas a super engordar. También nos han traído razas medianas esterilizadas, entre 9 y 15 kilos aprox, y hemos visto que aquí no han engordado. Tal es el caso de Lola, de Muchachita, de Lana, aunque un factor en común podría ser que tienen paseos diarios, juegan activamente, o incluso podría ser factor el ser mestizas. Y en el caso de mascotas más grandes, por ejemplo Negrita, ella sí estaba tendiendo a engordar, pero al parecer se le reguló el alimento y realmente también bajó de peso. Así que en conclusión, a lo que yo he visto, tienden a engordar un poquito más las razas pequeñas y tienden a engordar menos las razas medianas y los que son mestizos. Pero nos queda claro que lo que los engorda no es en sí la esterilización, sino el cambio metabólico acompañado de malos hábitos alimenticios. Aunque también hay otro factor fuera del metabolismo, y esto es que con la esterilización hay riesgo de que la mascota desarrolle hipotiroidismo. Entonces también, si vemos que nuestro perrito se ejercita y no le estamos dando de comer de más y empieza a engordar, pues hay que revisarlo con el veterinario, porque si hubiera un problema de tiroides, pues normalmente va a necesitar un tratamiento. Una gran ventaja que tenemos en la esterilización de las hembras es que nos vamos a olvidar de un problema que llega a ser muy recurrente en las perritas, que es la piometra. Este es un daño que se les desarrolla en la matriz, que implica quistes, que implica pus, que implican síntomas que a veces podemos percibir fácilmente, pero a veces no. En cuanto a la piometra, también tuvimos una experiencia con Gordita. En una ocasión le hicieron un eco, pero no le revisaron bien la matriz, porque curiosamente días después pues nos puso malita. Hubo un día que se levantó y se veía muy decaída. A pesar de eso, sí quiso comer. Es lo malo, que a veces los perros tienen síntomas y no nos damos cuenta tan fácil porque son muy resistentes. Pero vi que algo no estaba bien. Fuimos al veterinario y resultó que la tuvieron que operar de emergencia. La piometra solamente se trata con cirugía y está clasificada como cirugía de emergencia, porque pues es algo que ya no tiene vuelta atrás, y si tu perrita se queda así, muy probablemente pueda morir. Un síntoma de piometra puede ser que en su vulva llegues a notar que está arrojando un líquido tipo color gris, que viene siendo pus,
pero igual y puedes no notarlo porque aunque lo arroje, hay perritas que pues se limpian antes de que lo notes. Y pues así es la situación, una perrita con piometra ya de sí o sí se tiene que operar, no es de que decidas a ver si la operas o no. Si quieres salvar su vida, cuando te le diagnostican piometra, se tiene que operar y básicamente la operación es esterilizarla. Obviamente en estos casos la enfermedad se puede ver desde antes con sus chequeos y sus visitas al veterinario. Les menciono a Gordita, antes de esto se le habían hecho ecos en otra veterinaria, pero pues por eso hay veterinarias que no recomendamos porque son totalmente negligentes, como veterinaria Valles, pero desde luego es algo que un buen médico puede diagnosticar más temprano, más a tiempo, y te puedas evitar todo este tipo de problemas. Hay quien menciona aquí en YouTube que en las hembras, al esterilizarlas, aumenta un poco su riesgo de tipos de cáncer, que no son tanto como cáncer, sino como síntomas físicos del cáncer. Uno viene siendo el hemangiosarcoma de corazón y del vaso. Desconozco de dónde extrajo esa información, pero si hay alguien que está viendo este video y conoce del tema, creo que sería importante que comente para aclarar este punto y así poder valorar en el caso de cada mascota y según su raza si le convendría o no esterilizarla. Porque desde luego hay razas más propensas a contraer enfermedades por no estar esterilizadas, pero también hay razas que son más propensas a enfermarse precisamente del corazón o del vaso. Entonces es aquí donde depende mucho valorar correctamente a cada mascota y las razones por las que la quieres esterilizar. O las razones por las cuales te niegas a esterilizarla, que también podrían ser completamente válidas. Por ejemplo, razas que llegan a padecer del vaso suelen ser más las razas grandes. Lo hemos visto en las veterinarias, nos ha tocado verlo por ejemplo en Golden Retriever. Normalmente llega a estar ligado precisamente a la torsión de la longitud de su cuerpo. E igual, si ustedes tienen conocimiento de razas que se hayan visto afectadas por esto o afectadas por la esterilización, compartan la información aquí, comenten. Esa es la finalidad de estos videos, compartir la información que podamos para tomar la mejor decisión con nuestros mejores amigos, que son los peludos. Se habla también de que la esterilización nos puede ayudar a reducir la agresividad o nos puede ayudar a que los machos, por ejemplo, no se la pasen marcando territorio en todos lados. Esto es tanto cierto como falso. Aquí va a depender, por ejemplo, si hay un perrito que ya es adulto, ya tiene más de un año, más de dos años, es macho y lo vas a esterilizar. Pero antes de esto, él ya tenía el hábito de estar marcando en todas partes. Como no fue esterilizado de cachorro, él ya tiene el hábito, además del instinto, ya tiene el hábito. Un hábito es pues una acción que se vuelve repetitiva y a la cual tú ya estás acostumbrado a hacer de manera rutinaria. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a esterilizar, pero las probabilidades de que el perrito reduzca ese hábito que él ya tiene asociado a su conducta, pues va a ser muy poco. Y eso también aquí lo hemos visto. Más de un dueño nos ha comentado que esperaba que después de esterilizar a su perrito dejara de hacer esas travesuras, pero no funcionó. Y lo mismo va para la agresividad. Aunque la agresividad comprende también el tema hormonal. Muchas veces hay perros que por el tema hormonal están buscando otros perros, están intentando montarlos. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se están montando, cuando se están olfateando de más y son muy intensos, pues si a uno no le gusta, si uno se enoja o algo, ahí es donde empiezan las conductas agresivas y puede haber incluso una pelea. Perritos entre 7 y 12 kilos, he notado que algunos llegan a tener altos niveles de testosterona porque son muy intensos y siempre están buscando hembras o cosas así.
O incluso puede haber perritos que no estén persiguiendo hembras, pero si tienen niveles altos de testosterona, esto les puede afectar al socializar. Incluso esto puede ocasionar que otros perros lo ataquen a él por detectar ese nivel alto de testosterona. Entonces, aquí en el caso de la esterilización, si esterilizamos, pues vamos a bajar esos niveles y no habría ese conflicto. Definitivamente la esterilización nos puede ayudar a reducir el líbido en nuestras mascotas, pero esto no es una garantía de que un macho va a dejar de perseguir hembras o de querer montarlas. Hay casos en los que esto ya no se corrige, al igual que la agresión, y estoy seguro que varios podrán comentar al respecto para reafirmar lo que estoy diciendo. Y eso no solamente lo decimos porque lo imaginamos, lo hemos visto en numerosas ocasiones. Hemos conocido perritos esterilizados, pero siguen teniendo cierta agresión, algunos a los perros, a otros macho con macho, o perros grandotes que se quieren comer a los perros chiquitos. Entonces, si tú planeas esterilizar a tu mascota porque el beneficio que quieres obtener es eso, que se le quite lo agresivo, pues permíteme decirte que no es una garantía que la esterilización te funcione para eso. En resumen, si estás pensando en esterilizar a tu mascota, debes preguntarte la razón del por qué quieres esterilizarlo. O si sabes que debes esterilizarlo, la razón del por qué estás dudando, ya que cada mascota es distinta y, como lo hemos mencionado, hay muchos factores como su raza, su genética y predisposición a enfermedades, su edad y sobre todo el tipo de vida que tiene el animalito. No es lo mismo tener un macho tranquilo y que no viva con otras hembras en la misma casa y que tiene buena conducta, no es agresivo con otros machos, a, por ejemplo, a tener 5 gatos y dejarlos salir, o simplemente que se te escapan por la ventana porque no tienes la precaución de tener una malla en tu ventana. Así que infórmate, analiza el estilo de vida de tu mascota y acude con tu veterinario de confianza para evaluar sus condiciones de salud y así puedas tomar la mejor decisión.